Good morning, everyone. So, in order to start the class, I would like to review the topic, the class topic of yesterday. So, who can tell me something about the topic of yesterday? ¿Quién acuerda algo del tópico de el tema de ayer? Morning, Paola. Remember something about the class topic of yesterday? Remember? Good morning, teacher. Good morning. Good morning. Yesterday, to talk present simple. Yeah, we talked about present simple. Okay. To talk about. Ajá, entonces, thanks. Entonces, para recordar un poco sobre la estructura, recordemos que era básica, it was basic, the grammar structure, but we have to pay a lot of attention in the verbs that are we going to use in third persons, ¿cierto? Tenemos que poner mucha atención en los Teníamos que poner, pues, bastante atención en los verbos que íbamos a usar o los verbos que se iban a usar en las terceras personas. ¿No? De los verbos o el uso de la tercera persona, del simple present. Entonces, vamos a hacer un pequeño repasito. Una práctica, remember, a little bit practice about the simple present. So here you're going to help me, telling me which verb is the correct in each sentence. Van a ayudar a decir qué verbo es el correcto, obviamente dependiendo del personal pronoun or subject. Y me van a decir obviamente la oración completa. Entonces, voy a empezar yo con la primera para que entendamos la actividad, ¿cierto? Ahí, entonces voy a elegir cuál de las dos es la adecuada, el verbo adecuado para usar con el pronombre I, ¿cierto? Entonces, I play tennis every afternoon. Entonces, el verbo sería play, o sea, normal. Recordemos que simple present, the verb, going to use in the infinity way, the base or the normal verb. So in this case, the verb play is the correct in order to use it with I. So es el correcto para usarlo con I. So any volunteers to complete the second one? My parents live in Ramat Gan. Good. My parents live in Ramat Gan. ¿Por qué no es lives? Ajá, porque thanks. ¿Por qué no es lives? Obviamente porque plural, ¿cierto? Amén. Parents. Ajá. Parents because it's mother and father. That's the word. Excuse me. That's the word. En español, en inglés, pues, que se usa para ambos géneros, ¿cierto? Padres. My parents live in Ramat Gan. So, the third one. Tom listens to the radio in the morning. Good, excellent. Thanks. Tom listens to the radio in the morning. Third person, remember, and the word on the verb conjugated in with S. Otra cosa que les puedo decir es que
Cuando ustedes vean un verbo, verbo que no tenga ninguna de las reglas, o sea, que digamos, mira, este verbo, como listen, no tiene ninguna de las reglas, ¿cierto? Que si termina en O, CH, SH, ni que termina en consonante Y o Y, ni termina vocal Y o Y. Entonces, por ende, pues se le va a agregar S. Así tal cual. A S, digamos, como este, listen, termina en N, no termina en, ni en CH, ni en X, ni en Z, ¿cierto? No termina ni en Y, como les dije. Entonces, ustedes por deducción dicen, ah, bueno, se le agrega S. Que vamos a ver varios, vean. ¿Cierto? Entonces, esa era otra cosa que les quería también decir, porque pronto a la hora de ustedes ver un verbo como en este listen, van a decir, bueno, pero este no tiene ningún, no usa ninguna de las reglas para las terceras personas. Entonces, por ende, you're going to add an S. Van a agregarle una S. ¿Clear? So, let's continue with this next one. We eat eggs for breakfast every morning. We eat eggs for breakfast every morning, right? Remember the personal pronoun or subject, we. So, eat, we are going to use eat and eggs for breakfast every morning. Eat es comer, obviamente. Nosotros comemos huevos para desayuno todas las mañanas. Next one, please. My dog barks at night. Ajá. My dog barks at night. Barks es ladrar. Entonces ladra en la noche. ¿Cierto? Mire, como podemos ver, my dog es el subject it. Y acá el verbo, mire, que no termina ninguna de las reglas, como les dije anteriormente. Entonces, por ende, como estamos usándolo en tercera persona, vamos a agregarle S. Es my dog barks at night. Next one. Mr. Wall sweeps the stairs once a week. Yeah, correct. Thanks. Mr. Wall sweeps the stairs once a week. Sweeps, right? Mr. Wall sweeps the stairs once a week. Tercera persona. Mire que este tampoco usa las reglas que mencionamos y que vimos la clase pasada ayer. Entonces, ese es. The next one, 7. My brother never watches television. Good, excellent, thanks. My brother never watches television. The 8. My family go to the beach together in the summer. Yeah, my family go to the beach together in the summer. Ya que familia pues abarca pues varias personas. Good. The 9. I often eat dinner at my grandmother house. Good. I often eat dinner at my grandmother's house. Good. Recordemos, entonces, ya eat. The 10th. Sharon does her homework regularly. Good. Sharon does her homework regularly. Good. 11. The taste about daily. The taste about daily. Good. They take a bath daily. ¿Cierto? Take, ellos, recordemos que es plural.
Entonces, vamos a usar take, el verbo normal. Good. You seldom listen in class. Good. You seldom listen in class. 13. Next one. Dana and Liat go to the swimming pool every afternoon. Excellent. Dana and Liat go to the swimming pool every afternoon. So, because there are two people, two persons. 14. I never home my cat. Yeah, I never heard like a A, como una, casi una A. I never, but good, excellent, thanks. Okay. I never heard my cat. Good. 15, last one. He never finishes his work on time. Good. He never finishes his work on time. Él nunca termina su trabajo a tiempo. Excellent. So with this, we have a clearer about the simple present, of course, in the positive way, right? O sea, esta es la práctica y obviamente en el lado, pues, en la forma positiva, así como vimos el deber to be, positive, negative questions, of course, simple present, and the other tenses, en los otros tiempos verbales, we are going to see positive, like this, negative, and questions. So, I would like to share with you some verbs in order to practice and learn, para que tengan una, pues vayan aprendiendo verbos y así puedan tener un amplio vocabulario, en este caso pues de verbos. Entonces, obviamente se los traje infinitive way, normal, the base form of the verb, because the past and the other tense, we are not going to see you in this moment. Entonces, por esto, En este momento les traigo los verbos bases, o sea, los de que estamos usando. So, accept, admit, answer, ask, begin, believe, belong, break, bring, buy, call, can, cancel, change, clean, close, complain, cook, count, cry, cut, dance, decide, draw, drink, drive, eat, explain, fall, fight, feel, find, finish, fix, fly, follow, forget, forgive, give, go, hate, have, hear, hide. ¿Sí ve? Recordemos que cuando el verbo palabra vaya a empezar con H, pues la H se va a pronunciar como una J. Hate, have, hide. No, aquí prácticamente la K es casi muda. No, live, and listen. Y aquí la T, listen. Okay, so these are some verbs that we are going to see or we are going to use. I hope that you can look for more verbs or study and learning more and more verbs in order to have a good vocabulary in this case about verbs. Cierto, vamos a practicar. Ustedes también por internet pueden buscar verbos. Verbos en inglés le van a salir, los van a ver también con su traducción. Aquí los traje con su traducción para que los puedan, pues, mirar y saber qué significan cada uno. Y obviamente los
vamos a intentar usar en oraciones. También en sus casas algo que les puedo decir es usar el verbo que vayan a, pues estén aprendiendo, y usarlo en diferentes oraciones, en diferentes situaciones. For example, I accept the first one. So I accept to do the homework. O sea, yo acepto hacer la tarea. I accept to go out with friends. Yo acepto salir con amigos. Entonces lo van escribiendo, también intentan pronunciarlo. Cuando pues, cuando no estemos en la clase haciendo práctica, también es una forma de que se les vaya quedando no solo la palabra en inglés, sino también obviamente el significado. Porque a la hora de usarlo en una oración, pues van a saber en qué contexto, in what context or in what way you're going to use that verb, that specific verb. So, in order to continue with the simple present, as you know, as we already know, we saw the positive way of simple present, positive form. Now we're going to see the negative one, the simple present in negative form, right? So here, in order to use the negative in simple present, it's not like verb to be. Como pueden notar, la hora de usar el negativo en presente simple no va a ser similar como con el verbo to be, que se va a unir el verbo y se va a unir el not. Se va a unir pues un verbo con el not. No. Aquí tenemos algo que se llama auxiliary. El auxiliar. Auxiliary. As you can see, there are two auxiliaries in simple present. Solamente hay dos auxiliares en el presente simple. Otra cosa es que estos auxiliares, pues podemos notar que do, pues es hacer como verbo en inglés. Pero aquí, como auxiliar, no tiene ese significado. No tiene significado, general, mejor dicho. El auxiliar acá, a la hora de usarlo en negación y en pregunta, en el presente simple, no tiene significado. Entonces, para que no vayan a intentar, digamos, traducir o si traducir o interpretar algo con el do, el does, diciendo de que, pero tú es hacer en inglés. Entonces, diciendo yo no sé jugar o algo así. No, yo no sé hacer o algo así similar, no. Profe, ¿y auxiliary? ¿Ya? Profe, una pregunta. Yo siempre me he preguntado, ahora que entramos al do y al does, ¿Cuándo uno lo puede utilizar y cuándo no? Ajá, ya vamos a estar a eso, gracias. Entonces, para responderle, el do y el das solamente se va a usar para la negación y para la pregunta. Pero, ¿en qué tiempo? En el presente. Only in the simple present. You are going to use do, das, with negative. And questions, que es que vamos ahorita también a ver. Negative and questions. Solamente en esos. En el presente simple positivo, como vimos, no vamos a usar el auxiliar, porque no es necesario. No es necesario porque estamos hablando algo positivo. I play tennis, ¿cierto? No es necesario. Pero obviamente a la hora de negar, por decirlo así, la primera oración, sería algo como I do not o I don't play tennis. Yo no juego tenis. Entonces, como le estaba diciendo, obviamente el do y el das como auxiliary, like as auxiliary in the simple present, negative and questions doesn't have meaning, no tiene significado. Entonces, el do, porque recordemos que, digamos, también tiene unas reglas y también tiene un cierto uso o una cierta, digamos así, forma de usarlo, dependiendo del pronombre. Como vimos con los verbos, el verbo to be, am, for, I, you, for, we, they, and you, ¿cierto? El is, for, he, she, and it.
Here, the auxiliary do is for I, you, we, and they. ¿Cierto? Vamos a usar... vamos a usar el auxiliar do para negar. En este caso, para negar, sería with I, you, we, and they. ¿Cierto? Y ahora, pues, el does obviamente se va a usar para las terceras personas. El does es para las terceras personas. He, she, and it. Entonces, obviamente teniendo esto, es como le digo, es obviamente práctica. You're going to practice a lot in order to know where a auxiliary goes with the correct subject. I for do, you for do, we for do, they, does, he, she, and it. Right? Entonces, hasta aquí alguna pregunta, quedó claro, digamos, que en el do y el does auxiliar, recordemos que como auxiliar no tiene significado, solamente es como una regla gramatical en el inglés. No tiene un significado en español a la hora de traducirlo, pero sí un significado en el inglés, pues que es negar o preguntar. So, any questions or everything is clear in this part? Teacher, ¿el do y el does solamente aparecen en el presente simple? Yeah, good, sí. Solamente los vamos a utilizar y van a aparecer en el presente simple, ya que en el pasado tenemos otro auxiliar para negar, en el futuro también. Entonces, el do y el does los vamos solamente a usar, escuchar y leer, encontrar cuando se estén hablando en presente simple. Obviamente en pregunta, negación o positivo. Okay. Entonces, si yo encuentro un do, un das, o me están hablando, bueno, no necesariamente, porque también puede ser un verbo el do, pero dependiendo sí. del contexto, puede tratarse Ajá. de una oración negativa o una pregunta. Ajá. Dependiendo de dónde esté, que eso es lo que vamos también a ver ahora, de dónde esté el do, si está al inicio, porque también comúnmente la estructura gramatical del inglés en pregunta, pues, siempre va a ir primero, si no es el verbo to be, va a ser en este caso los auxiliares, porque el único que no tendría ver auxiliar, es lo que se llama pues en el inglés el auxiliary, is the verb to be, but the simple present, past simple, future, pues futuro, pasado, tienen auxiliares. Entonces, de acuerdo, en pregunta pues siempre va a ir al principio, y obviamente, si hay negación, ¿sí? Sí. ¿Aló? ¿Sí? ¿Tienen duda? Escucho muy bajita. Esperemos a ver los chats. El has en half. Lo vamos a ver después de que veamos, pues, terminemos entonces este simple present. Vamos a hacer vamos a ver la diferencia de eso, que no es compleja, nos tomará unos minuticos aprenderla o saber cuando se usa have and has. Entonces, las podemos ver después de este tema. Entonces, is clear about the how to use the do and does according to the subject. O sea, dependiendo del sujeto, sabemos ya qué auxiliar debemos de usar to use do for I, you, we, and they, and does for he, she, and it. Right? Entonces,
Then, in order to continue, let's go with the grammar structure about this negative, ¿cierto? La negación. First, subject, as I said before, always, you always have to write, say, the subject, we, I, you, or they. Podemos usar cualquiera de estos cuatro, ¿cierto? De acuerdo a lo que queramos decir. We, I, you, they. Auxiliary, do, the word not, the verb, eat, and the complement, vegetables, ¿cierto? Como les digo, en el presente simple, pues, en el inglés, pues, la estructura gramatical o la gramática demanda o obliga, pues, a nosotros usar el do o el does, como les dije, así no tenga significado, porque podíamos dejarlo they not eat vegetables, ¿cierto? En español lo podríamos entender, pero tenemos que respetar, obviamente, las reglas gramaticales que en el idioma o en un idioma tengan. Entonces, the grammar structure, this is the long way. Esta es la forma, pues, larga, ¿cierto? Recordemos que, como en el verb to be, vimos una forma corta y una forma larga para decir la negación o inclusive preguntas. Obviamente, en el presente simple también hay esa forma. So, we, the subject, auxiliary, do, the word not. So, for example, they do not, the verb, eat vegetables. Recordemos siempre usar el verbo después del auxiliary y el not, si es larga, porque pues, como les digo, eso solamente es prácticamente decir no, en español. Yo no qué, ¿cierto? Tendríamos que ya usar el verbo, la acción. Yo no como vegetales. Yo no, como decíamos en el primer ejemplo, I do not play tennis. Yo no juego tenis. So, remember the grammar structure, subject, auxiliary, not, verb, and complement. ¿Cierto? For example, here in parentheses, we do not eat vegetables. Sería el ejemplo de aquí. Usando pues el subject we do not eat vegetables. Now with the third person, right, he, she, or it, auxiliary does, the word not, of course the verb, like, and complement. The complement can be more than one word, two, three, bueno, o sea, el complemento no es necesariamente decir solamente una palabra, sino ya de acuerdo a lo que ustedes quieran informar, ¿cierto? For example, she does not like the tush. O sea, ella no le gusta la, ¿cómo es? Ese vegetal que se llama como lechuga. Pues no sé, en otros países por ahora no sé cómo es que se pueda llamar. Esto acá lo decimos lechuga, que es un vegetal también, que se usan las ensaladas. Entonces esta es la palabra. Entonces, for example, she does not like lettuce, ¿cierto? Esta se pone como una ch, lettuce. Entonces, con esto, pues, es la estructura gramatical, obviamente, in the long way, in long way. Subject, auxiliary, the word not, verb, and complement. Now we're going to see the short way. As you can see, the auxiliary do or does, the word and apostrophe t, and does it. O sea, está la forma corta, o the contraction, o la contracción de decir o escribir do not or does not. For example, you don't touch the ring. No, tú no toques o tú no tocas el anillo. ¿Cierto? Don't. Remember the pronunciation. Don't. You don't touch the ring. O we don't go to the cinema. Nosotros no vamos al cine. ¿Cierto? In the short way.
So the next one in third person, of course the pronunciation of the contraction is different to don't or the rest of the subjects. So here, does, the auxiliary, and apostrophe t. So the pronunciation will be doesn't, right? Does, sent. So doesn't. Don't, doesn't. So you don't touch the ring. Here, he doesn't discuss with the neighbor. Él no discuta con el, no discute con el vecino. So he doesn't discuss with the neighbor, right? Don't, the above, don't, and doesn't, right? Short way, this is the long way. We do not, she does not. And the short way, you don't, or he doesn't. So it's clear, doubts, questions? Yeah. Sí, no te alcancé a escuchar. ¿Tenías algo que decir? The short, if I say short, is the same contraction? Yeah. This is a synonym. Es un sinónimo. Es, pues, en inglés, es como si también se puede decir the short way or contraction. O sea, es como la contracción, pues, digámoslo así. Como que uno une, mezcla dos palabras. En el, pues, en el inglés se refiere a eso. Cuando decimos contraction, pues en este sentido, en este contexto, pues es más que todo cuando, porque se están uniendo dos palabras. Entonces, it's the same, it's similar. Short way and contraction refers to a done or the unification of two words. La unificación de dos palabras. For example, here, do, do not, and does not. Don't, and doesn't. So, entonces, ¿todo claro hasta acá? Yes. Sí, profe, sí. Okay, let's continue with the simple present. Now with this is with questions. So, the grammar structure, of course, as a verb to be, we're going to use it in positive and negative. ¿Cierto? Como en el verbo to be vimos, lo podemos usar en el post. Hablando, pues, una pregunta positiva o también diciendo o refiriendo una pregunta en negación. So, in positive, of course, you're going to use the auxiliary do or does. Then, the subject, the personal pronoun, you, and next, the verb, of course, the complement. Entonces, podemos ver de que no es que vayan a usar el auxiliar, y después el verbo, y después el sujeto, como, digamos, la estructura gramatical juega acá, en la forma, pues, positiva o negativa, pero no en pregunta, ¿cierto? Subject, auxiliary, verb, touch and complement, verb, ¿cierto? No es como no es como usar acá el verbo después del auxiliar. So the correct grammar structure, the correct order is do, subject, verb and complement, in questions, en preguntas, ¿cierto? Esto es solamente en preguntas. Profe, y acá es negativa porque se usa acá delante el don. Y allá en el otro ejemplo está de segundo el auxiliar don. Aquí. Sí, ahí hay. Sino que aquí, digámoslo, coloqué en paréntesis para referirse, pues, de que se va a usar la forma larga o corta, pues va a ser al principio. ¿Cierto? Das en dasen. Es lo sí. Que. Sí, pero yo veo que ellos. Está de segundo después del auxiliar y allá lo tienes de segundo con las primeras personas. Aquí lo tienes de el auxiliar de la negación, pues la tienes de primero antes de los sí. Sujetos y allá lo tienes de segundo en la negación. ¿Por qué? Aquí.
¿Cierto? Se está refiriendo en esta negación. Ajá, Ajá. ya, ajá, en la de rojo. Lo Listo. tiene el segundo en Aquí. la negación. Ajá. Lo tiene de segundo y acá lo está poniendo de primero la negación. A dos Voltea ya. formas. Sí, son las dos formas, la forma larga y la forma corta, ¿cierto? Entonces, como estaba diciendo que en la pregunta, como vimos en el verbo to be, acá siempre cuando vayamos a preguntar algo, los auxiliares, o en este caso, los auxiliares do and does, o así sea en negación como está aquí, que es negative, do not or don't, van a ser siempre al principio. Eso es lo primero que van a colocar cuando vayan a preguntar algo en presente simple. For example, here, do not they run the marathon? O sea, están preguntando de que ellos no corren la maratón, ¿cierto? Mire que en español, si lo traducimos, realmente esto no está pintando nada, y, o sea, no tiene significado, no nunca lo pronunciamos, este do not, solamente estamos negando, ¿cierto? Pero obviamente la gramática del inglés nos obliga pues a usarlo y pues tenemos que respetarlo. Entonces, podemos, lo coloqué así es, porque son las dos formas de long way and short way, in this case that is negative. O sea, en este caso que son las negativas o la negación en pregunta. ¿Cierto? Como le estaba diciendo aquí, en el positivo que primero se coloca el auxiliar. Acá también, obviamente, pues como estamos negando, pues tenemos que colocar do not, ¿cierto? No podemos colocar do, porque si no, entonces la pregunta que me estás diciendo no es negativa, sino positiva. Me estás diciendo, do they run the marathon? O sea, ellos corren la maratón, ¿cierto? Entonces yo, pues ya de acuerdo a eso, entonces, pero si usted me lo quiere decir en negativo, pues vas a usar do not they run the marathon, Profe, or, ¿sí? y no se podría poner como yo lo estoy, o sea, de pronto ya esa parte la entiendo, pero de pronto el auxiliar don no se puede poner después del they, de ellos. They don't No, run the marathon. No. Eso es lo que yo le quería no, preguntar. no, en este caso que estamos preguntando, ¿cierto? El auxiliar don o el como lo quieran usar, el largo o el corto, no puede ir aquí, no puede ir después del sujeto, porque si vamos a usarlo así, ya no estamos preguntando, estamos usando una oración negativa, normal, ¿cierto? O sea, es en este caso cuando ustedes quieran preguntar algo, ¿cierto? For example, do you live or, ¿cierto? Do you live in Pereira or do you live in Cartagena? Do you live in Buenos Aires? O sea, estoy preguntando, ¿vives en Cartagena, Buenos Aires, cierto? Pero si yo lo uso, o digamos en ese caso lo voy a usar en negación, en pregunta, don't you live en Venezuela, ¿cierto? Entonces, estoy preguntando, ¿no vives en Venezuela? Entonces, pero si lo uso yo, you don't live in Venezuela, ya estoy prácticamente afirmando eso, de que usted no vive en Venezuela. Usted no vive en Venezuela, ¿cierto? Entonces, como les digo, aquí, the grammar structure in order to use it in questions, you always have to write or say the auxiliary negative or positive, ¿cierto? Siempre van a poner primero la negación, el auxiliar en forma negativa o positiva. Do you prefer coffee? ¿Prefieres café? Or does he study psychology? ¿Cierto? Acá hay algo que ya les voy a decir. Como vemos, aquí que está más, está más pues la oración mejor en inglés. ¿Se recuerdan que en el presente simple positivo, en terceras personas se les tiene una regla, ¿cierto? IES, ES. Bueno, pues cuando vayamos a usar negación, o estemos preguntando algo con auxiliar, que es en este caso does not or doesn't, ¿cierto? Mire,
¿qué pasa con el verbo? Prácticamente se omite la regla. ¿Por qué? O sea, se omite las reglas, cualquier tipo de reglas. El verbo va a quedar igualito, como si lo estuviéramos usando aquí, con estos pronombres. ¿Te recuerdan que en terceras personas, pues esto sería likes, cierto? Con S, pero como estamos usando auxiliar, entonces básicamente el auxiliar en terceras personas ya me está refiriendo, ya está como, digamos, refiriéndome que eso, pues como que el auxiliar está absorbiendo la regla, digámoslo así, está prohibiendo la regla y por ende, pues los verbos quedan pues en su forma base, sin ninguna S, sin ninguna S, ya que como les digo, el auxiliar ya sea en la corta o en la larga, pues omite la regla de terceras personas agregarles la S, IES o S, ¿cierto? For example here, he doesn't discuss, porque recordemos, estamos usando tercera persona. Si fuera pues presente simple positivo, sin negación o pregunta, pues aquí sería discusses, recordemos que termina en doble S, entonces se le agregaría ES. So he discusses with the neighbor, o sea, él discute con el vecino, pero aquí es negación, estamos usando auxiliar, y eso también es lo que hace el auxiliar en terceras personas, negar la regla de ES, IES y ES en terceras personas, como podemos ver también aquí en este ejemplo, en pregunta. Does he study psychology? Cierto, miren, acá la regla no está la regla de studies, que sería entonces quitar esto y poner IES, does he study psychology? Entonces, la regla de terceras personas se omite gracias al auxiliar, así sea positivo en preguntas o así sea negativo en preguntas o como vimos acá, si sea negativo en una oración normal, una oración simple. Entonces, so in negative, as we see before, do not or don't, subject, the verb run, and the complement marathon, ¿cierto? Do not or don't. Pueden usar cualquiera de las dos. Como ustedes a la hora de hablarlo, o el que más les quede más fácil de pronunciar también. Como les decía, the contractions o the short ways, o sea, las contracciones o las formas cortas, son más usadas en el speaking, the oral ability, skill, en la forma oral. Don't they run the marathon? ¿Cierto? Do not, o sea, este, pues, hay muchos sí lo dicen, pero comúnmente usan este por la fluidez y es más fácil de pronunciar. Don't. For example, here. Does not, doesn't it work? ¿Cierto? Does not it work? Or doesn't it work? Entonces, ya sabemos que el auxiliar, este auxiliar do and does, solamente lo vamos a usar y lo vamos a ver en simple present. Questions or negative sentences. En positivo, pues, recordemos que el do y el does no va a aparecer porque pues estamos hablando en algo positivo. Obviamente, entonces, tenemos que tener en cuenta ahí las reglas de las terceras personas. Aquí, pues, lo que tenemos que tener en cuenta es el auxiliar do y el does. Cuando se usa el do, cuando usamos el does. So, the do, I, we, they, and you. El does, for third person. He, she, and it. Y también recordemos de que el verbo no cambia de acuerdo a la tercera persona. La regla no existe ahí ya gracias al auxiliar, que es donde recae, pues, digamos, la regla. Como si estuviera, llamémoslo así, como que si estuviera absorbiendo esa regla o reemplazando la regla. Entonces, any questions in this part, everything is clear, not only
questions, but also in negative. ¿Alguna duda acerca de, del auxiliar, de cómo es el orden? ¿En preguntas, en negativo? ¿Todo bien hasta ahora? Yes, teacher, I don't have any question. Good. You don't have any questions. So, in order to practice, I have some sentences. And here, there are some possible options. Cierto, esto es multiple choice questions. Lo que sería pues selección múltiple con única respuesta en español. Entonces, acá está la oración y ustedes me van a ayudar a decir cuál de estas tres opciones de cada oración van a ser correcta en la oración, ¿cierto? Obviamente, esto estoy usando la negativa y la pregunta. So, the first volunteer, in order to complete the first sentence. He doesn't read a book every month. Good. He doesn't read a book every month, ¿cierto? Recordemos que esta estaría mal. Sería que es, esta no es, it's not correct because here is the yes. But as I said before, the auxiliary does omit the rule of third person verbs. Como les dije, el auxiliar omite el uso de la regla de las terceras personas en los verbos. Entonces, esta sería errónea por el ese uso. Sería esta la correcta y obviamente esta no va a ser, la última no va a ser correcta por el orden que, en que está la negación. Does read not, no se diría así, sino que el not debería estar aquí. Does not read. So, the next one. That read as in well. So, does, do, or does? Does read as do. Uh-huh. Do a thing well. Do a thing well. Uh-huh. A thing good. Well. Do I. Uh-huh. Do I sing well. Well. Good. Uh-huh. Do I sing well. Cierto. Yes. Obviamente al principio nos dificulta un poquito como esa entonación de pregunta, porque, bueno, en nuestro caso en Colombia, comúnmente en pregunta, pues casi no usamos como la entonación de pregunta. Entonces, al principio nos dificulta pronunciar o entonar la pregunta, ¿cierto? Do I sing well? Pero la estructura, como la dijiste, está bien. Es do. The next one. You doesn't live in Chicago. Your grandmother doesn't live in Chicago. Sería doesn't live, grandmother, she, ¿cierto? Tercera persona, grandmother es abuela. Entonces te están preguntando de que si tu abuela o su abuela vive en Chicago. Entonces esa sería la regla o el uso del auxiliar correcto. Does, por ser tercera persona. Doesn't live. Recordemos que esa no sería por la regla. So, next one, please. Ellos. They don't go to the beach
on their holiday. Good, excellent. They don't go to the beach on their holiday. Pues sí, recordemos que el they es el auxiliar que se va a usar para they, we, you y I. Y el does pues se va a usar para las terceras personas. She, he, and it. So, the correct answer is don't go. They don't go. The next, please. Does go. Lily studies Spanish. Does not Lily study Spanish? ¿Cierto? Es esta, ya que estamos aquí, es la forma larga, pero es esta. Does not Lily, Lily is a girl name, study Spanish. Good. Next one. Does penguin eat fin? Does penguin eat fin? Recordemos la pronunciación. ¿Cómo sería? Does. Doesn't, ¿cierto? Good. Doesn't, yes. Doesn't. Doesn't. Doesn't penguin. It. Se me fue esta S, porque si no. Doesn't penguins eat fin? It fits. Digamos, se me fue esta S, porque si That miramos con penguin. la S, si miramos con la S, sería plural, ¿cierto? Yes. Ya estamos hablando de varios. Sería they, sería don't. Don't penguin eat fish, Yes, pero. yeah. Don't penguin it fits. Yes. Pero digamos, por la S, ya con eso sabemos de que van a ser más. Entonces ya sería don't. Si fuera uno, Don. sería ya Yes, doesn't yes. penguin eat fish, ¿cierto? Sin la S. Así Que es, estamos hablando ya de un animal. don't Pero. penguin it fits. Don't penguin it fits. Don't penguin, penguin, eat It fits. fish. It fits. Fits. ¿Cierto? So let's continue with the last practice of today. So next. Do you Any volunteer? doesn't know now my friend yet? Entonces, el pronombre que estamos usando es you, ¿cierto? Entonces, you, ¿cuál dijiste? ¿Es El este o segundo. este? El segundo porque se está refiriendo Bueno, como a unos pues amigos, no. A mi novio, we got. sí, pero recordemos, acá sí, girlfriend es novia, pero recordemos que estamos usando el you, ¿cierto? Entonces, tenemos que siempre basarnos es en el primer pronombre, Ah, entonces sería, en el primer pronombre you personal. don't know my girlfriend yet. You don't know my Sería ya girlfriend sí. Ya sería you do not know my girlfriend yet, ¿cierto? No conoces a mi novia aún. Sería aquí la expresión o la traducción. Pero recordemos que para saber con qué auxiliar se va a usar o vamos a usar en el presente simple como vimos en el verbo to be, which verb to be I'm going to use. Depending of the personal pronoun, the first personal pronoun, o sea, dependiendo del primer pronombre personal que esté aquí en la oración o el que vayamos a usar. Si va a ser you, pues sabemos que va a ser do, ¿cierto? Do not or don't. We, they, and I. Pero si va a ser terceras personas, ya sabemos que va a ser does or doesn't. But it's correct, do not
No, my girlfriend, yet. Next. Does your teacher live in London? Yeah, that's correct. Does your teacher live in London? ¿Por qué? Porque está diciendo su profesor, ¿cierto? O sea que es una tercera persona. Entonces, ya por eso nos estamos, ya por eso sabemos de que estamos hablando de él, su profesor. Él, your teacher. So, does your teacher live in London? And, and this one? Peter. Here. Peter y Tom does not go to the gym. Does not go to the gym. Okay. In this part, recordemos que estamos hablando de Peter and Tom. Entonces, ¿cuántos hay ahí? Hay dos, plural. Ajá, sería plural. Entonces, ¿cuál auxiliar o cuál de estas sería la correcta? Si estamos sabiendo ya que es plural. They do not go. Ajá, yeah. Ya es como sabemos que este Peter y Tom do not go to the gym, ¿cierto? Porque es, estamos refiriéndonos ya a más de una persona, plural. Entonces ya no podría ser does not go, porque son más de una persona. Pero si hubiera sido Peter, sido Tom, solamente hubiera sido ahí, sí, sería does not go. Ajá, cortemos también. Ajá, inferir en esa partecita que, a ver, como le digo, nos va, a veces nos confunde eso cuando ya usamos nombres propios, en donde que Peter y Tom, ¿cierto? Entonces nos va a confundir un poquito, pero como les digo, esto es práctica y todo es práctica, aquí vamos, estamos aprendiendo. So, Peter and Tom do not go to the gym. So, next one. My brother doesn't eat pasta. Good, excellent. My brother doesn't eat. Sería la tercera. Eat pasta. Porque mire que en la primera dice doesn't eat pasta. Y como les dije, as I said before, the third person rule in verbs is not exist when you use the auxiliary. ¿Cierto? No existe en la tercera, la regla de la tercera persona. When you use the auxiliary does or doesn't. But it doesn't eat. Good. Next one. Does it eat bananas? Good. Does it eat bananas? ¿Cierto? El auxiliar eat, tercera persona. And the last one. I don't play football. Good. Ajá, I don't play football. Play football. Right. Excellent. Ajá, sería esta. No sería ni doesn't play por esta regla que les dije, ni tampoco fuera esta, porque no es tercera persona. Tercera persona. Sería, ajá, sería don't play. Don't play, don't con, play, porque ajá. Es primera persona. Ajá. Don't play, I sí. Don't play football. Yeah, I don't play football. Recordemos que doesn't es para las terceras personas y el do para el resto del pronombre. También se lo pueden llevar así. Bueno, el does es para he, she, and it, ¿cierto? Entonces el do es para las demás, para los demás pronombres. So the do is for the rest of the personal pronouns. Does, he, she, and it. So, do for the rest. I, we, you, and they, ¿cierto? Así también se lo pueden, digamos, llevar en la cabeza. Para que no se confundan y no lo tengan que grabar todos así, así, pues, grabar uno por uno, sino que pueden decir, bueno, el das es para terceras personas, he, she, and it, entonces el do es para el resto de los pronombres, como, es, como se diría, para los que faltan, el do. Se, también se lo pueden llevar así. So, with this, we finish the class of today. I enjoy, I really enjoy your these classes with you. Realmente disfruto yo estas clases con ustedes, because
You are not the only who learn, ¿cierto? Ustedes no son los únicos que aprenden. Yo también como profesor aprendo. Siempre es un proceso. So, thanks for your attention. I really, really enjoy. Yeah, for your attention. Gracias por su atención. Have a good day. Yeah. Have for your attention. Have a good day. Have a good yes. day. Yes. Yes. Very good. Very good teacher. No. Thanks to you. Thanks for your participation. Thanks for everything. Gracias por la participación. Y pues, as a, you have, we have to practice. Yeah. Practiquemos, como les he dicho. Práctica, escribamos oraciones con verbos, ¿cierto? Negación, y así vamos aprendiendo, y así vamos adquiriendo ese vocabulario y se nos va a quedar en la cabeza. No sé, no es memorizarlo, como les dije ayer, porque memorizamos eso y pues al tiempito se nos va a olvidar porque sería como un, como memoria a corto plazo. Pero en cambio, ustedes lo practican como lo hemos estado practicando aquí. Entonces nos va a ayudar. ¿Tienes alguna pregunta, Javier? No, no, está claro. Está claro. La bueno. duda de dónde aplicarlo y todo. Ok. So, with this, we finish the class of today. So, have a good day. Goodbye. And thanks. Thank you, Prof. Bye, guys. You're welcome. Goodbye. You're welcome. Thank you. Bye, teacher. Thank you. Thank you so much. Ahora vamos a grabar aquí. ¿Por qué no me pasó?